Puede vestirse. No sé. Tiene una gran debilidad que no me explico. ¿Ha estado muy nervioso? No. ¿Presiones en el trabajo? No. ¿En la casa? Nos estamos mudando. Lo que usted necesita es reposo. Si mañana sigue así, llámeme enseguida. ¿Qué te parece? Se ve bien. ¿Y así ver toda la casa? Así le da más vida, ¿no? ¿Qué te dijo el doctor? Dijo que pueden ser los nervios. ¿Nervios? ¿Nervios de qué? De dormir en un lugar distinto. De vivir juntos. No sé. ¿De vivir juntos? ¿Eso te dijo el doctor? Dijo que no sabe. Y ya saqué los libros. Hay que ver cómo los vamos a acomodar. Pensé que igual los de arte míos arriba y los tuyos de computación abajo. ¿Cómo nadie los lee? O sea, están juntos desde que nos conocemos. Y nunca pensé que se fueran a casar al final, pero... Te juro que me enseñaban las fotos del viaje y estaban tan... O sea, se veían así como si fuéramos chavitos otra vez. No sé, me dio gusto. Ahora que la casa esté lista, quiero invitarlos. A Ana Paula y Miguel para festejar. Por lo de la boda, ¿no? Oye. ¿Ya viste esas ranuras? La casa está llena de ellas. Pero bueno, ya con el papel tapiz casi no se nota. Oye, ¿no sientes algo extraño? Es que casi no me enfermo y... Bueno, desde que llegamos a esta casa... Ay, Dios. A ver, si no te gusta la casa, puedes decirlo. No es eso. ¿Entonces? Bueno, es que... ¿Ahora de qué te vas a quejar? No, de nada. Estoy muerta. Buenas noches. Los insectos estaban sobre mí. Cubrían todo mi cuerpo. Me chupaban la sangre. Fue un sueño. Thank you.
Es asquerosa. A mi mamá casi le da un infarto. Estaban por toda la casa. ¿Qué cosa? Los chinches. Ni cuenta te das cuando te pican. La prueba ahora. ¿Sabes cómo se reproducen? Los machos perforan a las hembras como si les clavaran un cuchillo y luego eyaculan de dentro. Le llaman inseminación traumática. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Es que esto no es normal. Yo nunca me enfermo. No exageres. El doctor dijo que te desmayaste por una falta de glucosa. Ay, el doctor. Tienes que comer, Abel. Come un poco. Abel, come un poco. Está salado. Necesito glucosa, ¿no? ¿Le dijiste a los de la plomería que dejaran la instalación como está? No pudieron romper el muro. ¿Cómo que no pudieron romper el muro? Es que no pudieron romper el muro. ¿Por qué no me avisaste? Es que no se vale, Abel. Yo me la paso rompiéndome el lomo para arreglar todos los detalles de esta casa y tú no me ayudas. Ya, perdón, ¿sí? Pues sí, perdón, pero me la paso trabajando para que al final todo salga mal. ¡Ya, te pedí perdón! Tengo que dar clases mañana temprano, a ver qué haces. ¡Carajo, Abel! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas, carajo? ¿Qué buscas? ¡Abel!
Están aquí por todas partes. Me picaban en la noche y yo ni cuenta me daba. Te voy a llamar al doctor a ver. No, no, espérate. Suéltame. Déjame revisar. Suéltame. Déjame revisar. Suéltame, a ver, que me sueltes. Perdóname. ¡Que te largues! Es que no me siento bien. Abel, ábreme la puerta. Abel, ábreme la puerta. Su deterioro físico podría ser consecuencia de algo más. ¿Usted también cree que son bichos? Quizá lo más conveniente sería internar a su marido. No estamos casados. Le aterra pensar que alguien pueda absorber su vida. Listo. Por ahora solo nos queda esperar. Podría ser una enfermedad psicosomática. Algunas veces nuestra vida emocional se manifiesta en lesiones de este tipo. Van a estar bien. ¿Podría cerrar las cortinas? Perdóname. Fue un accidente. Estaba tratando de encontrar a los insectos, pero es ya, que... Ya. Abel, ya. Estoy cansada. Los dos dijimos que íbamos a hacer un compromiso, ¿no? Que íbamos a poner de nuestra parte para que las cosas funcionaran. Sí. Y yo no veo que estés haciendo nada. Es que no ves cómo estoy. Pero es que no es de ahora. Viene desde hace mucho tiempo. Mira, no nos engañemos. A ti te da pavor el compromiso. Yo no tengo por qué vivir con eso. Yo también he sacrificado muchas cosas por esta relación. Y ya no... No sé. ¿A dónde vas? A donde no haya insectos.
¿Sí? ¿Abel? Ajá. Tengo el resultado de tus estudios. Todo parece indicar que estás bien. ¿Cómo te sientes? ¿Bueno? ¿Abel?
Dijo el doctor que te había pasado algo. Estoy bien. Perdóname, no debí dejarte solo. No te preocupes. Estoy bien. Creo que me voy a enfermar. Me siento como... como débil. ¿Te gustó cómo quedó la casa? Valió la pena, ¿no? Sí. Valió la pena. Buenas noches.